Bon dia. Benvinguts a aquesta celebració telemàtica de la Diada Nacional de Catalunya, el 11 de setembre, que celebrem enguany en un context difícil i força diferent per a moltes circumstàncies que viuem per la pandèmia de la Covid-19. Que hi donc una jornada en què un bon nombre de catalans se manifeste per a reivindicació de la seva personalitat nacional i pels drets polítics de Catalunya, més també, com no podria ser d'una altra manera, una jornada en què rebrembar les persones que han estat mortes pendent aquesta terrible pandèmia. I ad de là, en què guardar tot futur. Un futur que hauran de bastir segurament sis bases noves, perquè no se tracta pas de tornar a d'això que en diden normalitat, són que de bastir una convivència en la qual era economia, els servicis socials, era cultura, hagin d'estar al servici de les persones i dissenyem un futur millor entre tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país i no demorant pas atrapadi de les velles estructures caduques. Celebramos, pues, la Diada Nacional de Cataluña en un contexto diferente y difícil. Y nuestro evento anual de celebración en la Delegación de Madrid adquiere esta forma telemática. Antes que nada, quiero tener un recuerdo para todas las personas víctimas de la pandemia y para todas las personas que han padecido y padecen sus consecuencias. Para todas y todos, pues, nuestro recuerdo y nuestra solidaridad más sincera y sentida. Hemos diseñado un acto en el que una persona de relieve en nuestro mundo cultural y empresarial, como es Tacho Benet, lleve a cabo la glosa que programamos cada año, que es un ejercicio de referencia a la actualidad social, económica, cultural, política y también un ejercicio de reflexión. Y le hemos elegido porque creemos que es un momento adecuado para que él, como persona que ha pasado por la experiencia de contraer el virus y que estuvo ingresado en una unidad de cuidados intensivos, nos pueda, siquiera brevemente, relatar su propia experiencia y desde esa experiencia personal y desde su posición de persona destacada en el mundo del periodismo, la empresa y la cultura, reflexionar y compartir con nosotros su visión del futuro. Porque estaremos de acuerdo en que si algo nos ha enseñado la pandemia y sus consecuencias, es que es ineludible diseñar un futuro diferente en el que, como he dicho antes en la lengua occitana oficial de la Val d'Aran, seamos capaces de construir una convivencia en la que la economía, los servicios sociales, la educación y la cultura estén plenamente al servicio de las personas y diseñemos un futuro mejor para las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Y no quedemos otra vez atrapados en las viejas y caducas estructuras. Como decía Jean-Paul Sartre, es preciso entender el humanismo como la teoría que toma a la persona como fin y como valor superior. Desde aquel día de marzo en que se produjo el confinamiento de la población, nuestra delegación ha seguido trabajando, superando las limitaciones impuestas por la situación sanitaria. El mes de junio volvimos a abrir nuestra librería y nuestra sala de exposiciones, donde hasta noviembre se puede admirar, podéis admirar, la muestra dedicada al gran diseñador América Sánchez. Y nuestro equipo humano, todo nuestro equipo humano, ha venido trabajando en la preparación de las diferentes actividades a programar desde septiembre en adelante. Quiero agradecer la comprensión de todas las personas y entidades que colaboran con nosotros, y también la dedicación del equipo de la delegación, que ha sabido mantener y diseñar nuevas actividades, como fue el caso del Sant Jordi virtual o el Sant Jordi del mes de julio, a pesar de circunstancias tan adversas. Y quiero agradecer de manera especial la perseverancia de nuestros alumnos de lengua catalana, que pasaron a seguir sus clases online durante el confinamiento y que posibilitaron también con sus aportaciones vía telemática que se mantuviera nuestro ya tradicional concurso de microrelatos. Este año no haremos la tradicional ceremonia de entrega de los reconocimientos del Centro Cultural Blanquerna, en su sexta edición ya,
una distinción a personas y entidades que han destacado por su cercanía y colaboración con nuestra institución. Estos reconocimientos que ya tenemos acordados los entregaremos en la ceremonia del año que viene, 2021. Para finalizar este acto, que será retransmitido vía nuestras redes, las redes sociales, la consellera de Presidencia, la honorable Meritxell Budó, les dirigirá a todas y todos ustedes su mensaje institucional como consellera del Govern de la Generalitat y más tarde, a partir aproximadamente de las 20 horas, disfrutaremos de un pequeño concierto de la cantante Gemma Humet, que tocará el piano y será acompañada al contrabajo por Pau Lligadas, concierto que será emitido, este sí, en directo, desde la sala del Centre Cultural Blanquerna de Madrid. Termino. Son tiempos difíciles, pero tiempos también de esperanza y de mostrar lo mejor de todos nosotros para salir adelante. Y de seguir luchando por las libertades individuales y colectivas, y especialmente por la liberación de nuestros presos, el retorno de nuestros exiliados y el fin de la represión y la persecución de las libertades democráticas dentro y fuera de Cataluña. Os deseamos mucha suerte a todas y todos y sobre todo que os cuidéis. Nos vemos pronto en Blanquerna. No vull acomiadar el meu Parlament sense desitjar-vos molta sort a tothom en aquests temps d'incertesa, però d'esperança alhora. Temps de posar totes i tots, cadascú des del lloc que ens pertoca, el millor de nosaltres mateixos pel futur del nostre país. Temps per a seguir lluitant per les llibertats individuals i col·lectives i especialment per la liberació dels nostres presos, el retorn dels exiliats i el fi de la repressió i la persecució de les llibertats democràtiques dins i fora de Catalunya, sense defallir. Visca Catalunya! Bon dia i, abans que res, espero que tots hagin passat una molt feliç diada. En primer lugar, quisiera decir que para mí este ha sido el 11 de septiembre más extraño de toda mi vida, desde que, muy jovencito, tuve conciencia del significado de la fecha. Recuerdo algunos comentarios clandestinos de mi familia o algunas explicaciones confidenciales de mi abuelo que yo no acababa de entender. Hasta que en el año 1976, en el balcón de mi casa de Lleida, colgamos una señera y vimos pasar algunos coches en dirección a Sant Boi, a la primera y tolerada manifestación de la Diada Nacional de Cataluña después del franquismo. Desde ese día, decenas de 11 de septiembre, cada uno diferente, han ido formando parte de mi vida. Decía que el de este año es muy extraño, más extraño incluso que el del 2001, cuando los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York parecía que iban a eclipsar para siempre la significación de la celebración nacional de Cataluña. Por cierto, me gustaría decir, para que conste, que en los días posteriores a aquellos atentados me discutí con mucha gente que aseguraban que a partir de entonces la diada catalana ya para siempre quedaría eclipsada por la enorme significación de los atentados de Nueva York. Yo opinaba lo contrario. Y efectivamente, la fuerza simbólica de nuestra fiesta nacional ha sobrevivido también a esa circunstancia. La fuerza del 11 de septiembre va ligada a la pervivencia del sentimiento de Cataluña como nación, como comunidad nacional diferenciada. Los avatares políticos y sociales pueden sucederse, pero como dijo Cambó, el hecho vivo de Cataluña subsiste. Este año celebramos nuestra fiesta nacional en medio de una pandemia global. Pero aquí estamos, celebrando una vez más el hecho de que Cataluña siga siendo una realidad, un hecho nacional vivo y vigente. Es un 11 de septiembre extraño porque todo este año ha sido un año extraño. Como bien ha dicho acertadamente un periodista, un año sin primavera. Y con un verano marcado por los rebrotes y muchas veces por la indecisión. Un verano que nos lleva hacia un septiembre y un otoño,
llenos de incertidumbre, de no saber qué pasará, hacia dónde iremos. Abriremos las escuelas, pero las tendremos que cerrar. ¿Rebrotará el virus en invierno con virulencia? ¿Nos tendremos que volver a confinar? ¿Hasta cuándo durará esta pesadilla? Preguntas para las que no tenemos respuesta. Y la mente humana, cuando se hace preguntas que no puede responder, entra en un estado de inquietud que muchas veces se traduce en miedo. Miedo que nos paraliza y nos convierte en reos del pesimismo. Todos nosotros, la colectividad, a través de cualquiera de los medios de comunicación modernos y antiguos de los que disponemos, Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, la televisión, la radio, los periódicos y nuestra propia habla cotidiana, todos nosotros transmitimos y nos contagiamos unos a otros de ese miedo, de ese pesimismo. Como sociedad, todos vivimos hoy en un estado de inquietud y de incertidumbre por el futuro más inmediato. La pandemia vírica es también una pandemia de miedo. Y así nos vemos obligados a celebrar este 11 de septiembre discutiendo si debíamos manifestarnos o no, organizando manifestaciones que no lo parezcan demasiado, paseando con mascarillas, lavándonos las manos, evitando las aglomeraciones, mientras decenas de ciudadanos viven ahora mismo ingresados en hospitales por culpa del virus de la COVID-19. A veces es necesario recordarlo, porque cada vez son más los negacionistas irresponsables que intentan inocularnos el veneno de la mentira. Hace falta recordar que hoy mismo casi 750 personas están ingresadas en hospitales catalanes por culpa de la COVID. De ellos, 130 luchan por su vida en una UCI. Desde el inicio de la pandemia, hemos perdido ya a más de 13.000 compatriotas, una pérdida irreparable. En este 11 de septiembre marcado por la pandemia, lo primero que debemos hacer es tener un recuerdo para todos aquellos que no han podido celebrarlo por culpa de este virus. Pero nuestro segundo pensamiento debe ser para los miles y miles de médicos, de enfermeros, de personal auxiliar, de toda esa gente que trabaja en nuestra sanidad, que se ha enfrentado con valentía y sin descanso contra un enemigo invisible, mortal y desconocido, y que han luchado en unas condiciones precarias porque nosotros, la sociedad, no fuimos capaces de proporcionarles los medios que necesitaban. Arriesgaron sus vidas y algunos murieron. Todos ellos son nuestros héroes de este 11 de septiembre. Yo los vi trabajar en directo en una UCI y soy testigo de su bravura, de su trabajo inagotable en unas condiciones muy difíciles, con hospitales colapsados y las UCIs llenas de enfermos que solo buscaban una bocanada de oxígeno para no perder la vida. Yo vi a esa médico joven que en su primer destino hacía frente a un virus desconocido y mortal. Vi a esa enfermera que sin la protección adecuada no dudaba ni un segundo en entrar en la habitación del enfermo a riesgo de su vida y de la de los suyos. A la invisible mujer de la limpieza, silenciosa y eficaz, recoger los residuos tóxicos de la habitación infectada. Los vi trabajar a todos en directo, con miedo en los ojos, pero con el coraje para curar a los enfermos de la UCI que, durante los primeros días de la pandemia, parecían condenados a la muerte. No mientras yo esté aquí. Parecía ser su grito silencioso, que parecía salir a través de sus mudas mascarillas. No mientras yo esté aquí. Este año, estos son los defensores de Cataluña que debemos recordar y celebrar. Son nuestros defensores contra un virus que intenta acosarnos, conquistarnos y aniquilarnos como personas y como sociedad. Estos son hoy nuestros héroes, como lo fueron en 1714 los que lucharon y murieron defendiendo las libertades de nuestro país. Aquella gesta la protagonizó el pueblo de Cataluña luchando por su supervivencia. Como entonces, hoy la protagonizamos todos los ciudadanos, encabezados por aquellos que nos curan y cuidan de nosotros. Cada ciudadano es hoy el protagonista, con responsabilidad y civismo, de la lucha diaria contra el virus, cuidando de los demás. Solo así, unidos, conseguiremos hacer frente a la plaga que nos asedia, tal y como los ciudadanos de Barcelona, unidos, hicieron frente a sus asediadores hace más de 300 años. Solo gracias a la unidad, Cataluña ha conseguido sobrevivir como nación. En momentos como el actual,
con esta crisis sanitaria global, buscar enemigos internos es no solo una pérdida de tiempo, sino una fatal manera de no asumir responsabilidades, de no afrontar los problemas que de verdad tenemos planteados como sociedad. El 11 de septiembre de 1714 fue un ejemplo de unidad de todo un pueblo contra un enemigo inmensamente superior. Aquella batalla se perdió, pero el espíritu de que solamente con la unidad somos capaces de conseguir grandes objetivos quedó para siempre en el imaginario de los catalanes. Esa fue nuestra victoria. Aunque muchas veces nos cueste verlo y aún más practicarlo, con ese espíritu de unidad hemos conseguido grandes objetivos. Nuestro futuro inmediato está lleno de incógnitas, pero lo que hemos vivido hasta ahora debe servirnos de ejemplo y de guía, de lo que hemos hecho mal y de lo que hemos hecho bien. Tenemos un gran sistema público de salud, pero la pandemia nos ha demostrado que debemos cuidarlo y, sobre todo, valorar y proteger a todos sus profesionales. Nada hay más importante en estos momentos. Estos días, los maestros, los educadores, jugarán el papel que jugaron los sanitarios en el pico de la pandemia en los meses de marzo y abril. Y nos daremos cuenta también que prepararnos para el futuro significa mejorar nuestro sistema educativo. Cualquier mejora social pasa por educar y hacerlo con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. La pandemia nos ha enseñado que todos los ciudadanos somos iguales ante la enfermedad y que nuestro sistema catalán de salud se encarga de cuidarnos y de curarnos a todos sin privilegios. Todos somos iguales en la cama del hospital. ¿Somos todos iguales en el sistema educativo? Me temo que no. ¿Tenemos todos las mismas oportunidades? Me temo también que no. Salud y educación, pero con igualdad de oportunidades para todos. Este debe ser nuestro lema post-COVID. La pandemia ha tenido como consecuencia, además, una limitación de nuestras libertades, pero no debemos consentir que esta limitación se convierta en definitiva. El Estado, el poder político, intentará, como siempre, aprovecharlo para arañar unas cuotas más de control y poder sobre la ciudadanía. No debemos consentirlo. La libertad, como bien sabían los héroes de 1714, es el bien más preciado del hombre. Sin libertad no somos nada. Que la celebración del Día Nacional de Cataluña de este fatídico año de 2020 sea un ejemplo de cómo la unidad de todos los ciudadanos consigue derrotar a este virus mortal que acecha nuestra salud, nuestra economía, nuestra libertad y, en definitiva, nuestra pervivencia como pueblo y como nación de personas libres. Pero no quería acabar estas palabras sin recordar a las casi 3.000 personas que sufren represión en Cataluña a causa de sus ideas políticas, empezando por el exilio del presidente de la Generalitat, la cárcel del vicepresidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament, y todos los demás consellers y líderes sociales que sufren exilio y prisión, y los miles de ciudadanos anónimos encausados, encarcelados o exiliados, cuyo delito es únicamente ejercer su derecho a ser ciudadanos libres. El virus de la intolerancia sigue muy vivo entre nosotros. Moltes gràcies per escoltar-me, cuideu-vos molt i cuideu a que us envolten. Para finalizar este acto, que será retransmitido vía las redes sociales, la consellera de Presidencia, la honorable Meritxell Budó, les dirigirá a todas y todos ustedes su mensaje institucional como consellera del Gobierno de la Generalitat y más tarde, a partir aproximadamente de las 20 horas, disfrutaremos de un pequeño concierto de la cantante Gemma Humet, que tocará el piano y será acompañada al contrabajo por Pau Lligadas, concierto que este sí será emitido en directo desde la sala del Centro Cultural Blanquerna de Madrid. Termino. Son tiempos difíciles, pero tiempos de esperanza y de mostrar lo mejor de todos nosotros para salir adelante. Y de seguir luchando por las libertades individuales y colectivas, y especialmente por la liberación de nuestros presos, el retorno de nuestros exiliados y el fin de la represión y de la persecución de las libertades democráticas dentro y fuera de Cataluña. Os deseamos mucha suerte a todas y todos, y sobre todo, que os cuidéis. No vull acomiadar el meu Parlament sense desitjar-vos molta sort a tothom en aquests temps d'incertesa
però d'esperança alhora. Temps de posar totes i tots, cadascú des del lloc que ens pertoca, el millor de nosaltres pel futur del nostre país. Temps per a seguir lluitant per les llibertats individuals i col·lectives i especialment per la liberació dels nostres presos, el retorn dels nostres exiliats i el fi de la repressió i la persecució de les llibertats democràtiques dins i fora de Catalunya, sense defallir. Visca Catalunya! Ante todo, quisiera agradecerles que nos hayan querido acompañar, aunque sea virtualmente, en la conmemoración de la Diada Nacional de Cataluña, que año tras año celebramos en Madrid. Sin duda, se trata de una celebración muy diferente a todas las que nos han precedido. En primer lugar, porque la forma de esta conmemoración ha tenido que adaptarse a las necesarias medidas de prevención a que nos obliga la pandemia que padecemos desde principios de año. El impacto que la COVID-19 ha tenido en nuestra sociedad, en todos los órdenes, es incuestionable. Desde la economía hasta las actividades cotidianas, pasando por el estrés al que ha sometido nuestros servicios básicos o los nuevos hábitos de relacionarnos que hemos ido incorporando. Pero por encima de cualquier consideración, el impacto más aturdidor es el que han padecido las víctimas y sus familias. Es momento de expresar un sincero recuerdo para todas ellas. Tanto para todas aquellas personas que no han podido superarla, como para las que aún superándola padecen o han padecido sus consecuencias. El impacto ha sido de tal magnitud que en el momento de preparar esta conmemoración tuvimos conciencia de que los actos de este año deberían reflejar esta situación. De ahí que invitáramos a participar al señor Tachovanet, no solo por sus cualidades como analista, emprendedor y mecenas cultural, y por tanto persona comprometida con la sociedad catalana, sino también por el hecho de haber contraído la enfermedad y podernos relatar en primera persona sus experiencias y sus reflexiones. Participación que le agradezco sinceramente. Al mismo tiempo, quiero expresar públicamente una vez más, y no me cansaré de repetirlo, mi reconocimiento personal hacia todas las personas que han contribuido al funcionamiento de nuestros servicios básicos durante estos meses. Ellas son nuestra auténtica línea de defensa frente al virus. Se trata de un reconocimiento no solo por la labor desarrollada hasta ahora, sino especialmente por la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias que la pandemia ha generado y los retos que nos plantea, como es el caso hoy mismo del inicio del curso escolar en Cataluña. Todas las administraciones públicas, y la Generalitat de Cataluña no es una excepción, hemos estado centradas en combatir la pandemia, en contener su propagación, en adoptar medidas que protegieran a la población y que garantizaran el funcionamiento de los servicios esenciales, especialmente los sanitarios, pero no exclusivamente. Pero debo advertir que hasta que no dispongamos de tratamientos y vacunas definitivos, no podemos bajar la guardia. Es esencial que en estos próximos meses de la llamada nueva normalidad, la ciudadanía adopte los hábitos y los medios que hemos podido comprobar que funcionan. Espero que la experiencia del conferenciante de hoy, el señor Tachovanet, nos sirva precisamente de referente. No se trata, pues, de volver a la normalidad conocida, ni a retomar lo que hacíamos antes de la pandemia o de hacerlo como lo veníamos haciendo. Se trata, precisamente, de construir una nueva realidad, como indicó el presidente Torra, una nueva realidad donde la economía, los servicios y la cultura se sitúen al servicio de las personas para diseñar un mejor futuro para todas, sin exclusiones. Al inicio he querido subrayar que era una conmemoración de la Diada Nacional de Cataluña diferente, y no lo es solo por el contexto generado por la pandemia. Hay más elementos que la hacen singular. Desde la recuperación de la democracia en España, en Cataluña conmemoramos una diada con presos políticos y exiliados por tercer año consecutivo. Es de calado. Es una situación que afecta directamente a la calidad de la democracia en España y también a nuestro régimen de libertades. Seguramente, a pesar de la incomodidad que algunos puedan generar estas observaciones, convendrán conmigo que el conflicto abierto hoy entre Cataluña y el Estado español es uno de los retos más acuciantes que tenemos planteados. Porque se trata precisamente de eso, de un conflicto entre el Estado español y Cataluña.
no nos hallamos ante una situación de conflicto entre catalanes, ni de desgarro, como lo calificaba hace unos días el señor Pedro Sánchez, aunque haya quien intente alimentarlo o incluso generarlo. Sirva de ejemplo lo que poco a poco vamos conociendo sobre la llamada Operación Cataluña. Supongo que coincidirán en que se trata de informaciones inquietantes y escandalosas que afectan a la calidad de la democracia y de las instituciones del Estado. Nos encontramos, pues, ante un conflicto político entre el Estado y Cataluña. Un conflicto que la inmensa mayoría de los catalanes y catalanas queremos resolver votando. Así de simple y a la vez así de difícil. Y prueba de ello es que los presidentes Sánchez y Torra se emplazaban precisamente la semana pasada a retomar la mesa de diálogo. ¿De diálogo entre quién? Pues evidentemente de diálogo entre el Estado español y Cataluña. Hemos insistido durante años y seguiremos haciéndolo. Un conflicto de naturaleza política solo puede resolverse mediante el diálogo y el ejercicio del voto. Por supuesto, un diálogo en el que se confrontarán las posiciones y los puntos de vista diferentes. Pero si el diálogo se aborda con una actitud sincera de querer superar la crisis, de ir a la raíz del problema, sin duda será un diálogo efectivo y permitirá superar esta crisis. La voluntad del Govern de la Generalitat de celebrar en Madrid, año tras año, la Diada Nacional de Cataluña, pese a los intentos de impedir lo que hemos sufrido en alguna ocasión, responde precisamente a esta voluntad de diálogo, de expresar también aquí en Madrid cuáles son nuestros puntos de vista, de hacerlo con respeto, pero sin complejos. Un conflicto como este, capaz de movilizar a la ciudadanía de Cataluña durante tantos años, no puede tener el silencio por respuesta, ni la negación del diálogo, como proponen algunos, y mucho menos aún la judicialización de lo que la política no supo resolver en su momento. En breve, el president Torra afrontarà dos episodios más de la estrategia de judicialización, en el Tribunal Supremo este próximo jueves y el día 23 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Parecen convivir dos estrategias en relación a este conflicto. El tiempo nos dirá si diálogo y judicialización eran estrategias contrapuestas o complementarias. La primera, el diálogo, coincidiendo con el cambio de gobierno, durante un espacio de tiempo pareció que se abría paso, pero más tarde quedó congelada. Sin embargo, desde la semana pasada parece que vuelve a tener su oportunidad. Debemos esperar que no sea una táctica solamente para ganar tiempo. Paralelamente, la segunda, la estrategia de judicialización, no ha cesado durante todo este tiempo. Y no solo no ha cesado, sino que cada vez hay más personas encausadas. Llegados a este punto, reflexionaba en mi intervención, recuerdo del año pasado, aquí en Blanquerna, que deberíamos preguntarnos, ¿qué es más importante, la democracia o la unidad de España? ¿Vale todo para impedir nuestra voluntad de decidir democráticamente nuestro futuro? Y si es así, ¿a qué coste? Les invito a formularse un año más estas cuestiones, porque cada vez es más evidente que el coste va tomando forma de descrédito del Estado y de sus instituciones. A pesar de todo, nosotros nos negamos a creer que esta situación no tenga una salida dialogada, y de ahí que demos la bienvenida al regreso del ofrecimiento de diálogo. En Cataluña, basándonos en el diálogo, hemos construido amplísimos consensos y se siguen plasmando de diferentes maneras. Es más, somos plenamente conscientes de que solo mediante amplios consensos seremos capaces de superar esta crisis. Y por esto, en la negociación y en el diálogo nos encontrarán siempre. Pero déjenme añadir, en la defensa de nuestros derechos también nos encontrarán siempre. Eso sí, de forma cívica, pacífica y democrática, como lo ha hecho siempre la sociedad catalana. Moltes gràcies, molt bona Diada Nacional de Catalunya. Bon dia.